Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste. Luce todo sin ti, los mares, las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después. De mi vida será sin el lucero azul de tu ser, que nunca alumbra ya. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No sabes que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, y he podido ayudarme a vivir. Complicada que ha elegido para iniciar esta gran semana final. Habrá que preguntar a mi querido Gabo. Estaba preocupado por el final, Gabo. Me conoces muy bien. Sí, estaba muy preocupado porque es una nota muy larga, pero también en la semana los jueces nos han estado pidiendo justamente temas emblemáticos, difíciles, y creo que ya en la recta final pues hay que aventar todo al asador porque uno se puede ir en cualquier momento. Muy bien, pues vamos a escuchar la crítica. Iniciamos con Rocío Banquels. Gabo, estamos comentando, es lo mejor que ha habido hasta ahorita en este día. Tu final te falló porque te dio miedo. No sostuviste tu aire, no pudiste dar la nota completo y al final hacer vivir. Era una pequeña respiración, un pequeño jalón de aire para terminar, hacer la curvita que se hace. Fuera de eso, tuviste momentos extraordinarios. Y qué reto más grande. Y gracias por darnos este número. Se la dediqué a usted y al maestro Horacio, porque fueron los que más me han estado pidiendo Muchas este tipo gracias. De canciones. Gracias, maestro. Y lo hiciste tuyo, porque no recordamos a José José, eras tú. Gracias. Flor Rubio. Gabo, me siento muy orgullosa de ti porque te has retado y porque hoy te paraste en el escenario con una canción que implica un reto mayúsculo. La hiciste tuya, la sentiste, sí. El final falló, técnicamente falló, ya Rocío te dio las indicaciones, pero lo tenías adentro y trataste de desplegarte. Consejo, tenías un pedestal, suéltalo. Una de las manos jamás soltó ese pedestal y es esa barrera que todavía tienes para de verdad mostrarte con todo lo que eres. Ábrete de brazos, por piedad eres una mariposa, hazlo. Gracias, jefa. Te quiero. Curvy. Gabo, qué bonito esto que acabas de hacer. Gracias, me conmoviste, me llenaste, tuviste interpretación muy linda, tuviste momentos tan profesionales. Ahora sí te digo algo, bienvenido a la final, Gabo. Bienvenido. Muchas gracias, Curvy. Bravo. ¿Quedaste satisfecho tú? Te voy a ser bien honesto, Sergio, sí y no. El final lo estuve practicando desde la mañana, me costó mucho. Estoy enfermo, un poco enfermo, pero eso viene valiendo. Y me siento contento porque creo que pues ya a estas alturas debemos de sacar lo mejor de nosotros. Y para mí, cantar El Triste fue lo máximo. Era incluso hasta como para final, ¿eh? Pero bueno, vámonos a las calificaciones. Rocío Banquels. Interpretaste muy bien y te voy a dar un 9. ¡9! Gracias, maestra. ¡Flor! ¡9! Curvy.
Super 9, guapo. Ricardo Casares. Ese me da miedo. 8, Gabo. ¡8! Ahí está. Muchas gracias, Richard. 8 es lo más alto de este día. Quiero llegar hasta el viernes, porque el viernes me voy a aventar como nunca me ha aventado, Sergio. Pues ahí está, 35 puntos, faltando la calificación secreta. Y entonces, de repente, el ver que, pues, Agus me cae muy bien, pero tuvo más calificación que yo, entonces como que dije, caray, ¿en qué fallé? Oiga, mi queridísimo, tenemos una canción ahora, bueno, la canción emblema de todos los concursos de canto que ha habido, además de que el príncipe de la canción, ya sabe cuál le digo, ¿no? Sí, y espero cantarla mejor que su hijo. Cuando nos adoramos más. Gabo es una persona polémica, es una persona trabajadora, una persona que está descubriendo un talento, y así quiero que me recuerden, no como una persona que vino a hacer amigos aquí o vino a hablarles bonito a los jueces para tener más puntos, o una persona que vino a mostrar sus glúteos o sus boobies o su abdomen para que la gente lo recuerde. No, yo vine a mostrarme como soy, y el que están viendo, así es. Quiero cantar.